Un terrible terremoto ha sacudido el planeta Tierra, absolutamente cada rincón del planeta Tierra. Al mismo tiempo, un satélite detecta una anomalía en el mar Atlántico. Parece ser que una gigantesca mancha negra ha emergido desde las profundidades. Lo que poco sabe la humanidad es que esta mancha negra no es otro más que ese antiguo dios Cthulhu. En esta ocasión de humanidad versus, estaremos enfrentando a la humanidad contra Cthulhu, un dios lovecraftiano, y será interesante el ver cómo se enfrentaría a la humanidad actual ante esa bestia, ante ese dios, con un estatus actual de inmortalidad. Bueno, hasta donde sabemos, pero ahora sí, yo creo que ya vamos a comenzar con esto justo ahora. Pues bueno, antes que nada, pensemos, ¿realmente es inmortal? Como hemos visto en la obra de Lovecraft, también hay otros dioses, y otros dioses incluso han muerto. Aunque bueno, para Lovecraft la muerte no es un estado definitivo, es como un estado de mandarlo a dormir. Así que bueno, quizás si derrotáramos a Cthulhu, tal vez lo mandaríamos a dormir. No lo mataríamos, pero lo mandaríamos a dormir otros milenios. Pero bueno, esto es solo para estipular si es vencible o no, porque si de entrada ya es invencible, pues de nada sirve, ¿verdad? Bueno, por cierto, tenemos aquí a Void y... y esquizofrenia. Que estamos en esta ocasión, pues ya saben, estando nuestras creatividades, nuestras inquietudes y demás para este video. Entonces, pensemos, ¿cómo sería el primer día? ¿Cómo sería este primer día en el que Cthulhu de repente llega a las costas? ¿Pero a qué costas llegaría? Tú decide, mi estimado Boy. Pues se supone que él está en el Océano Pacífico. Entonces, no, dijimos en el Atlántico. Entonces, digamos que llega a Estados Unidos, porque es película hollywoodense y queremos que llegue a Estados Unidos. Llega a la costa oeste, básicamente a Nueva York. Yo creo que... ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasaría en este primer día? Como es el primer día, la humanidad no está preparada. No hay, digamos, más defensa que los policías que están en las calles. ¿Qué pasa? Pues contando de que Cthulhu cuenta con cierta disposición de las mentes de los humanos, causaría un caos, prácticamente una locura. Haría que todos se volvieran locos tan solo con verlo. Entonces, antes incluso de que llegara Cthulhu, antes de que dijera, pues los voy a destruir, ya estarían en Nueva York alzando cultos hacia Cthulhu, haciendo sacrificios y todo tipo de bestialidades, como nos narra Lovecraft en los cultos de Cthulhu, ¿no? Sería curioso, ¿no? Imagínense todas las ciudades de repente, esta ciudad transformada de repente en un, digamos, en un palacio, en un templo gigantesco a Cthulhu. Pero obviamente luego llegaría y los aplastaría, porque como sabemos, a Cthulhu simplemente no le importa su gente. Solamente lo que le importa es volver a reinar la Tierra como lo hizo antes de que existieran los seres humanos. Sí, porque de hecho es un dios, a él no le importa. Entonces yo creo que en este primer día cae Nueva York, pero no creo que solamente se vaya a tener con Nueva York. ¿Tú crees que podría destruir al menos la población civil de Estados Unidos en un solo día? Básicamente, contando con su tamaño de 10 kilómetros de altura. Sí. Sí, yo creo que a su paso las ciudades son como pequeñas piedritas en su camino. Realmente es muy difícil. Pero es muy curioso porque ya empezarían a llegar las noticias con la información satelital. Supongo que todas las naciones rápidamente convocarían a una rueda militar para enfrentarse a algo así, porque creo que es algo a lo que la humanidad ni siquiera ha soñado algún día enfrentarse, o bueno, tenido pesadillas. Y contando también con qué tipo de armamento lo destruirían, y también supongo que deberán de hacer evacuaciones, ¿no? Bueno, pensemos en lo siguiente: Cthulhu seguiría avanzando hacia, pues ya, destruir todo Estados Unidos, poblaciones civiles. Tampoco es que el sujeto pueda ver a los búnkers, aunque sí tiene cierta omnisencia. O sea, sí puede saber mucho más de lo que sus sentidos captan. Sin embargo, digamos que sobreviven los búnkers militares. Pues ante ese aspecto de devastación, definitivamente no enviarían tanques. O sea,
Es una bestia de 10 kilómetros. Es más grande que el Monte Everest. Imagínatelo, o sea, literal, tú no eres ni basura para algo así. Literalmente estás viendo una montaña moverse hacia ti. Moverse y demoler edificios, centros comerciales, parques. Todo lo que tú creías colosal se queda ante algo mucho más grande. Es más, creo que antes de llegar ya te destruyó porque va causando terremotos solo con sus pisadas. Entonces va destruyendo todo. Ese es un gran problema. Entonces básicamente vamos a lo bueno. ¿Con qué lo atacamos? Tenemos para algo de ese tamaño bombas nucleares, bombas de hidrógeno. Pero el problema con Cthulhu es que es como gelatinoso y se rehace. Porque de hecho tiene una sustancia que no es de este planeta. Bueno. Él es un dios extraterrenal, como se le conoce. Extraterrestre. Y de hecho, al igual que en su ciudad de Rilé, todos los materiales que contiene no son de este mundo. No. Prácticamente son desconocidos para los científicos y no habría ciencia que pudiera descifrar cómo detener. No a tiempo. Al menos en un día, vaya, es casi imposible. De hecho, es algo curioso. Tendrían que juntar rápidamente una comisión científica para buscar lo más pronto posible algún tipo de arma. Porque una bomba nuclear, pensemos en esto, Hiroshima... No era exactamente una ciudad muy grande, y aunque tenemos ahora bombas mucho más potentes, digamos que su rango de acción, nuestra bomba de hidrógeno más potente, no podría borrar el Monte Everest de la faz de la Tierra. Y estamos hablando de que Cthulhu es más grande que el Monte Everest. Y no solo eso, no es estúpido, se puede mover o puede detonarla o desactivarla. Entonces creo que nuestras bombas de hidrógeno, las más potentes, como la bomba Tsar, quizás lo ralentizarían un poco. No estoy hablando de un día, tal vez unos 30 minutos. Estamos también, tenemos que ver el tamaño, y por su tamaño es obviamente que igual va a ser un poco pesado al moverse. Uh-huh. Entonces en este tendría la humanidad que ver algo más rápido que los movimientos de él para poder atacar. Y darles tiempo para hacer evacuaciones y encontrar un método para eliminarlo. No, yo creo que ya no les importaría, pero para nada, absolutamente para nada ya las evacuaciones. Porque te estás enfrentando a un dios. De hecho, pues, ¿qué pensarían todos los que han leído a Lovecraft? Dirían, oh, dios. Quizás seguramente empezarían, de hecho, sus cultos sin necesidad de que Cthulhu les influya locura. Y tal vez habría quienes pedirían misericordia. Realmente ante algo así de aterrador, de avasallador, carajo, ¿qué podremos hacer? O sea, es más, inclusive es más aterrador que un meteorito esta cosa. Cada pisada es como un meteorito, es como un pequeño meteorito, un Tunguska. Entonces, carajo, o sea, solo pensemos unos segundos, ver que a lo lejos ya veas una montaña y digas, ya estoy jodido. Bueno, eso también en contar, ¿dónde te refugiarías tú como... Si quieres ser un sobreviviente, ¿dónde lo harías? ¿A dónde escapas? Porque recordemos que Cthulhu no solo te puede destruir con su cuerpo, también con la locura. O si no, quienes ya se han vuelto locos gracias a Cthulhu pueden matarte para sacrificarte. Entonces, que es algo así como que deja esto de la horda zombie y otras tantas cosas como ridiculeces. Literalmente, los deja como ridiculeces. Ante las hordas zombies, por lo menos si tienes un buen machete y sabes sobrevivir, puedes quizás sobrevivir unas semanas, pero ante Cthulhu, si viene hacia ti, es como miles de tornados. No hay defensa. Pongámoslo serio. Están en un centro comercial en el cual hay mucha gente. Se quedan en una tienda o en cualquier departamento que venda cosas. Quieren sobrevivir ahí, pero de repente alguien se vuelve loco. Comienza a matar con lo que encuentra, un bat, una botella. O sus propias manos. Y de repente la locura y el caos explota ahí. Uh-huh. Más aparte afuera, una montaña colosal se mueve. Y el ejército ha anunciado que soltarán bombas. Y es más, ¿no? De hecho empiezas a ver estallidos en el cielo. La tierra se empieza a estremecer bajo tus pies. O sea, imagínense esta escena de Jurassic Park, donde se empieza a mover el vaso, pero eso es, digamos, el vaso explotando. O la camioneta cayéndose en una brecha. Pero bueno, más allá de nuestro armamento nuclear, ¿qué tenemos? Podríamos probar con armas experimentales como láser,
se podría construir un super láser e intentar cortarlo a la mitad. Obviamente nos gastaríamos la energía de un continente para un láser así de potente y bueno, materiales ya ni hablar. Pero cortarlo a la mitad tampoco serviría. Sin contar que, como dijimos, su estatus es inmortal, lo que lo hace indestructible prácticamente. Y aún así, si pudieran destruirlo, eso no significa que ya está ganado todo. Todavía él se va a regenerar. Y quedan sus cultos. Y de hecho, tendríamos que... A ver, otra arma experimental. ¿Qué más podemos...? ¿Qué más hay entre lo experimental? Quizás podrían pensar, de hecho, en la magia. O sea, para quienes sean conocedores de Lovecraft, los llamarían. Les dirían... ¿Ante qué es débil un dios? Un dios de Lovecraft. Pues creo que la mayoría dirían que ganada, pero... Yo creo que en este punto ya de desesperación, de nuestras bombas nucleares, América ya se perdió. Y ahorita sigue Europa, Asia y demás. Pues nos queda la magia. Realmente nos queda, es lo único que nos queda para defendernos de algo así. Porque literalmente estás viendo a un dios caminar en la tierra. ¿Por qué no habrías de creer ya en la magia, me entienden? Ya derrocado a una de las potencias mundiales que existen hoy en día en el planeta. Una potencia completamente militar, o sea, Estados Unidos. Entonces, ¿qué magia podríamos tratar de usar? Lo único que nos quedaría sería apelar a otro dios, pero eso nos pondría de hecho en la misma situación. Entonces, creo que ante este punto no hay salida con Cthulhu. Otra, armas experimentales que se están desarrollando, realmente no hay algo así. Ni siquiera ondas sónicas, que digamos que no tenemos la infraestructura aún, ni la tecnología. No, realmente podríamos intentar infectarle, pero al ser una biología no solo divina, también una biología, digamos, mágica, entre comillas, y una biología alienígena, sería como nosotros intentando enfermar un árbol. O sea, como si alguien que no sabe nada de biología, de repente quisieras enfermar un árbol, pues le pones frío y estas cosas, pero no, eso no significa que se vaya a enfermar, ¿no? Entonces, no hay forma de atacarle. Entonces, y yo creo que ya llega el momento de los veredictos. Boyd, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Cuál es el desenlace? Pues prácticamente al caer una de las grandes potencias, supongo que las demás se deberían de alianzar, hacer una unión para poder destruir. Ya al final de todo, o sea, ¿cómo crees que quedamos? ¿Quién gana? Supongo que con la humanidad matándose entre sí. Y un dios destruyendo toda la civilización, dejando en cero, supongo que Cthulhu ganaría. Yo creo que también mi veredicto es que Cthulhu nos gana. Y así ya sin más. Realmente creo que no tendríamos oportunidad. Eso estamos contando solamente a Cthulhu, no estamos contando a sus cultos que ya tiene, a la estrella estelar y a los dioses primigenios que también están con él, a los dioses exteriores también, a Yog-Sothoth, Shog-Niggurath. Bueno, pero bueno, eso ya son otra cosa. Solo con Cthulhu, bueno, ya. Entonces nuestro veredicto es: la humanidad está jodida. Muy, pero en serio, muy jodida. Más allá que literalmente la humanidad de rodillas. Bueno, creo que eso ha sido todo. Esperemos que no se nos haya cortado nada, o nos hayan dicho, o de repente alguien llegue y digan: no es cierto, de hecho Cthulhu tiene una debilidad, la kriptonita, no es cierto. Pues bueno, muchísimas gracias, estuvo aquí Void y estuvo también Esquizofrenia. La verdad, disfrutamos mucho hacer este video. Y recuerden que todas sus peticiones de próximos videos de Humanidad Versus, ya saben, nos han estado pidiendo por ahí bestias mitológicas contra magos, humanidad contra humanidad. Ya estaremos trabajando en ellos. Muchísimas gracias y recuerden que solo con su apoyo este canal podrá seguir creciendo, porque ya saben, queremos ir creando más y más contenido. Contenido que sea diferente, para crear una nueva... nuevos tipos, ¿no? Una nueva ola en YouTube, así como ya alguna vez empezó el Loquendo, que bueno, luego terminó muy mal, como luego le empezaron los gameplays, que por desgracia también terminó muy mal. Pero ahorita estamos hablando de una ola donde se hagan videos bien hechos, ¿no? Y bien hechos me refiero a lo creativo. Pero bueno, ya. Si descubren que le copiamos a alguien, no es cierto. Realmente no creo que le hayamos copiado a nadie.
Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Recuerden que la realidad es frágil. Hasta la próxima. Adiós.